Hola, mi nombre es Julián Ornig, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la primera clase del taller de flauta traversa de la Orquesta de Puente Alto. Esta clase se titula La respiración del flautista, inhalación, exhalación y control del aire. En esta clase aprenderemos qué es la respiración, cómo funciona la mecánica de la respiración en nuestro cuerpo y cuál es la importancia que tiene esto para nosotros, los instrumentistas de viento, al momento de ejecutar una pieza. El objetivo principal es conocer y comprender la mecánica de la respiración y la participación del cuerpo en la ejecución del instrumento. Dentro de las actividades que realizaremos estarán los ejercicios de respiración y de relajación que necesitamos para poder entrenar nuestro cuerpo, además de llevar estos ejercicios a distintos fragmentos de sonatas o conciertos y poder aplicarlos directamente a la ejecución de la flauta traversa. Para comenzar, es importante señalar que la respiración es un proceso que tiene un inicio y un final, y que este proceso se va repitiendo en ciclos durante todo lo que dura nuestra vida. También es importante señalar que la respiración es una acción natural, involuntaria y que es fundamental y vital para vivir. ¿Por qué se dice que es involuntaria? Porque nosotros no tenemos control sobre ella. Simplemente respiramos sin que estemos pensando en cómo ni cuándo hacerlo. Pero en el caso del flautista o de cualquier instrumentista de viento, incluido el cantante, tenemos que ejercitar la respiración para hacer consciente este proceso y sacar el mejor provecho de esta. De esta manera vamos a lograr generar frases musicales más largas, sonidos más bellos, más redondos y con mayor cuerpo y proyección. Sabiendo que la respiración es un proceso, lo que tenemos que hacer ahora es entender cómo funciona este proceso, lo que se llama mecánica de la respiración. Primero vamos a mirar este diagrama y después lo vamos a analizar. Tal como se puede apreciar, el aparato respiratorio está compuesto principalmente por nariz, boca, tráquea, pulmones y diafragma. Muy bien, ahora que ya conocemos las partes del aparato respiratorio, es importante saber cómo funciona la mecánica de la respiración. El aire entra por la nariz o por la boca, pasa a través de la laringe y luego de la tráquea, que es como una especie de tubo que está en este sector, llega hacia los pulmones, que son dos sacos que están en este sector, y los pulmones, al inflarse y llenarse de aire como si fueran un globo, hacen que el diafragma, que es esto que está acá abajo, que es una especie de paraguas invertido, baje, ¿cierto? Esto baja por consecuencia de que los pulmones se han llenado de aire. Esto es lo que se conoce como inhalación. El proceso contrario, la exhalación, ocurre cuando los pulmones botan el aire y el diafragma vuelve a su estado natural, ¿verdad? Inhalación, los pulmones se inflan y el diafragma baja. Exhalación, el diafragma vuelve a subir a su posición natural. El diafragma es muy importante en todos los flautistas, porque es una membrana, un músculo membrana, que separa el aparato respiratorio del aparato digestivo. Y es totalmente involuntario, es decir, que no podemos controlarlo. Este movimiento que genera el diafragma lo hace como consecuencia de que los pulmones se han llenado de aire. Y si vuelve a su posición natural es porque los pulmones han botado el aire. Nosotros como flautistas no tenemos participación de las cuerdas vocales. Cuando nosotros hablamos o cantamos, las cuerdas vocales vibran de esta forma. Pero como flautista, nosotros necesitamos que esta parte de acá, la garganta, esté lo más abierta posible, haciendo que el flujo de aire sea constante. ¿Ok? Para poder entender mucho más esta mecánica de respiración, les dejo también un video donde van a poder ver de forma rápida y sencilla qué es lo que ocurre en nuestros pulmones y nuestro diafragma por dentro.
Después de haber visto el video, nos pudimos dar cuenta de que el diafragma baja al momento de que los pulmones se llenan de aire y sube cuando los pulmones expulsan el aire, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer como flautistas, y tal como dijimos, hacer una respiración que está fuera de lo cotidiano, es hacer que mucho aire entre a nuestros pulmones. Cuando nosotros tocamos flauta traversa, el 90% del aire se expulsa y solamente el 10% es lo que se emite, lo que entra al instrumento. Por lo tanto, nuestra capacidad pulmonar tiene que ser muy, muy, muy grande. Para respirar, tenemos que seguir ciertas reglas básicas que nos van a ayudar a nosotros a que este aire se mantenga por más tiempo dentro. La primera regla es que al momento de inspirar, no levantemos los hombros. Si nosotros levantamos los hombros al respirar, se produce un bloqueo en esta zona, haciendo que el aire entre en menor cantidad. Los hombros siempre tienen que estar abajo. Una forma en que nos va a ayudar a sentir los hombros abajo es hacer una inhalación por la nariz mientras subimos los hombros. Retenemos un momento y luego dejamos caer. De esta forma, los hombros, con ayuda de la gravedad, van a bajar a la posición en la que necesitamos que estemos. Sin embargo, hay que tener ojo, porque cuando respiremos y hagamos nuestra respiración por la boca, tenemos que tener ojo de que los hombros no vuelvan a subir. Es decir, evitar hacer esto. ¿Qué hacemos entonces? El aire que va a ingresar a nuestros pulmones tiene que inflar esta zona, la zona de las costillas, y tratar de llegar lo más abajo posible con el diafragma. Es decir, que los pulmones tienen que llenarse hacia el lado y también hacia atrás. ¿Ok? Una forma de que nosotros podemos sentir esta sensación de apertura es imaginarnos que somos un perro grande que está jadeando. Si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que está aquí en la zona de la garganta se abre. Es como cuando bostezamos. Cuando hacemos, nos damos cuenta de que todo esto se abre. Eso nos va a permitir un flujo de aire mucho mejor. Entonces, tomamos aire por la boca. Los flautistas toman aire por la boca. No levantamos los hombros, sino que nos preocupamos de llenar hacia los lados y hacia abajo, pensando que nuestro diafragma baja y empuja. El diafragma es una membrana o un músculo. La verdad es que no tiene mucha importancia porque su función en el cuerpo humano no es muy trascendental más que separar el sistema respiratorio del digestivo y conectarlo mediante ciertas cosas que no vamos a entrar en detalle porque no tiene sentido. Sin embargo, nosotros como flautistas sí nos interesa el funcionamiento del diafragma. Pero, como dijimos, es involuntario. No podemos controlarlo. Solamente baja porque los pulmones se llenan de aire. ¿Qué sucede? Bajamos los hombros, respiramos acá, tratamos de bajar. Dijimos que el diafragma inmediatamente va a tratar de volver a su posición natural. Esto ocurre porque al momento nosotros de llevar el aire hacia abajo, por decirlo de alguna forma, y el diafragma bajar, se produce una presión. Ajá. ¿Cómo sabemos que se produce una presión? Por lo mismo, porque trata de volver a su estado natural. Nuestra misión como flautistas es mantener el diafragma la mayor cantidad de tiempo abajo. ¿Cómo? Se preguntarán si les acabo de decir que es un músculo involuntario o una membrana involuntaria. ¿Cómo podríamos hacerlo si es que no tenemos control sobre eso? Si es que en verdad no podemos decir, oye, voy a bajar. Lo hacemos con ayuda de los músculos abdominales que están en esta zona. Una forma de identificar dónde y cómo funcionan los músculos abdominales es tosiendo. Simplemente tosa. Se van a dar cuenta de que se produce acá una contracción. ¿Cierto? Eso que se produce acá son los músculos abdominales en acción. Vamos a hacer un ejercicio para que estos músculos abdominales puedan ejercitarse. Aparte de hacer abdominales, por supuesto. Vamos a pensar en una sílaba S. Solamente S. Otra forma es pensar en la letra F.
otra forma en la SH. Cualquiera de esas tres letras nos sirve para identificar los músculos abdominales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un metrónomo en 80. Y vamos a decir la S de la siguiente forma, a la cuenta de 4. 1, 2, 3 y... Se siente, ¿no es cierto? Podemos hacer lo mismo con la S. Perdón, con la F. O con la SH. ¿Ok? Podemos hacerlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Tomamos una S, lo hacemos 4 veces y después dejamos que el aire simplemente se vaya. 3 y... hasta que se nos acabe el aire. Podemos repetir lo mismo con la F o con la SH. Cuando nosotros generamos esta presión en el diafragma que va hacia abajo y necesitamos que se mantenga con ayuda de los músculos abdominales, estamos generando lo que se llama apoyo. El apoyo es fundamental para cualquier instrumentista de viento, incluido el cantante, porque nos da un soporte del sonido, lo que nos permite crear sonidos mucho más grandes y frases mucho más largas, con más brillo, con más cuerpo y con mucha más presencia. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de respiración y luego vamos a tomar una pieza de alguna obra musical y vamos a ejercitar nuestra respiración y nuestro apoyo. Lo que haremos ahora es un ejercicio de respiración. Vamos a tomar un metrónomo y lo vamos a poner en 80. Lo que haremos con eso es inspirar durante 4 tiempos por la boca. Luego vamos a mantener el aire durante 2 tiempos sin exhalar. Y finalmente vamos a exhalar en 4 tiempos. Lo que haremos ahora es un ejercicio de respiración, en donde vamos a aplicar esta mecánica que acabamos de aprender. Lo que haremos es tomar un metrónomo en 80. Vamos a inspirar por la boca durante 4 tiempos. Luego de eso vamos a retener el aire durante 2 tiempos y después vamos a exhalar durante 4 tiempos. ¿Ok? Vamos. A la cuenta de 4, inhalamos. 1, 2, 3 y boca. Botamos. Eso, muy bien. Cosa importante, al momento de nosotros tomar aire durante 4 tiempos, es importante que la inhalación sea completa, es decir, que durante los 4 tiempos podamos abarcar totalmente nuestro pulmón. ¿Ya? No sacamos nada con hacer completar los 4 tiempos y realmente no llenamos toda nuestra capacidad, no la llenamos al tiro y a veces hacemos y nos quedamos ahí esperando que se cumplan los 4 tiempos. No, tratar de dosificar, es decir, controlar el ingreso y la salida del aire. ¿Ok? Vamos de nuevo. 4 por la boca, retenemos 2 y botamos 4. A la cuenta de 4. 1, 2, 3 y... 1, 2 y bota. 2, 3, 4. Muy bien. Una vez más. 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Lo que tenemos que empezar a visualizar es lo que ocurre en la mecánica de respiración. Es decir, que el aire al ingresar por la boca y pasar por la tráquea hace que los pulmones se llenen de aire. Y eso genera que el diafragma baje. Tenemos que empezar a visualizar esa imagen, sabiendo de que el diafragma es un músculo involuntario. ¿Ok? Vamos, una vez más. 4, 2 y 4. 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, 4, 1, 2, bota. 2, 3, 4. Eso, muy bien. Una vez más. 1, 2, 3 y inhala. 2,
3, 4, retienen, 2 y bota. 1, 2, 3, 4, eso. Última vez, a la cuenta de 4, 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Este mismo ejercicio lo podemos hacer ahora con la flauta. Vamos a tomar nuestro instrumento y vamos a tocar una nota La. Y lo mismo, vamos a inhalar 4 tiempos, vamos a retener 2 y luego vamos a botar, pero ahora haciendo una nota La. 1, 2, 3 y... Ok, eso. Ahora hazlo tú. 4, 2 y 4. A la cuenta de 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Retiene 2 y bota. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es aumentar la cantidad de tiempos de emisión o de exhalación. Vamos a tomar aire en 4. Vamos a retener 2. Y vamos a botar en 6. ¿Ok? Con una nota La. Vamos a la cuenta de 4, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, una vez más, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una última vez, 2, 3, y inhala, 1, 2, 3, 4, retienes y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con 8. Inhalamos en 4, retenemos 2, botamos en 8. A la cuenta de 4. 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, 4, retienes y bota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Una vez más. 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Retiene y bota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a botar en 10 y vamos a inhalar en 2. ¿Ok? Hacemos 1, 2, 1, 2. Botamos 10. ¿Ok? Sigue haciéndolo con la flauta. El siguiente ejercicio vamos a utilizar el segundo movimiento de la sonata en do mayor de Johann Sebastian Bach. Para los que no conocen esta sonata, voy a tocar la primera frase, que será con la cual vamos a ejercitar la respiración. Esa es la primera frase de la sonata en do mayor de Bach. Lo que vamos a hacer es algo muy similar a lo que hicimos sin la flauta. Es decir, vamos a poner un metrónomo, vamos a tomar aire en una cierta cantidad de tiempo, vamos a retener y luego vamos a emitir la frase. La idea es que podamos hacer la frase sin respirar entre medio y vayamos cambiando los distintos tempos del metrónomo. De esta manera nos vamos a dar cuenta de que mientras más lenta es la frase, más aire vamos a tener que tener si queremos hacerla de forma completa sin detenernos. Vamos a trabajar también los matices, ya que nos vamos a dar cuenta de que tocar más fuerte o más despacio nos va a ayudar para mantener una frase durante más tiempo. Sin embargo, no nos vamos a detener en hablar sobre los pianos y sobre los fortes, ya que vamos a dedicar una clase exclusiva para hablar sobre matices. Entonces vamos a tomar el metrónomo en 60. Como pueden darse cuenta, es un tempo bastante más lento de lo que toqué al principio y de lo que habitualmente se toca este movimiento, ya que es un allegro. Sin embargo, nos va a servir para ejercitar y aprender a dosificar el aire y aplicarlo directamente a una sonata, a un concierto o incluso podría ser a una escala musical.
Antes de comenzar, quiero contarles que elegí específicamente este ejercicio porque, al igual que la partita, tiene muy pocos lugares donde respirar. Es prácticamente una gran frase. Por lo tanto, nos sirve mucho para ir generando estos espacios de control de la respiración e ir jugando con los tempos, ya que al ser prácticamente puras cuartinas, se mantiene de forma constante el ritmo. Ok, comenzamos entonces. Vamos a tomar aire en 4 tiempos. Vamos a detenernos en 2 y luego vamos a hacer la frase. Una de las claves para poder hacer esto es pensar que nuestra frase siempre va hacia adelante. Pensarlo de forma horizontal. Nuestro aire va a ingresar y va a empezar a salir de a poco. Para esto tenemos que fortalecer nuestros músculos abdominales y hacer que el diafragma también suba de a poco. Pero otra cosa que nos va a servir es pensar que siempre vamos hacia adelante. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3. Aire. Muy bien. Ahora vamos a aumentar el metrónomo a 65. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar aire en 4, 2 y la frase. 1, 2, 3. Respira. Te enojo en que por el apuro de pronto empezamos a apurar el tempo o también por la sensación de que se nos está acabando el aire. Control. Control es la clave. La idea es ir aumentando de 5 en 5. 70, 75, 80 hasta llegar aproximadamente a 100. Y finalmente vamos a terminar haciendo 3, 2, frase, y luego 3 y frase inmediatamente sin cortar, haciendo la retención que estamos haciendo hasta un rato. Hacemos 3 y la frase. 1. Después de eso podemos aumentar un poco más. Okay. Una vez que consigamos hacer esto, ojo que hay que hacerlo de forma progresiva. Vamos a tratar de seguir tocando la pieza. Vamos a volver el metrónomo a 100. Y nos vamos a dar cuenta que en esos silencios de negra tenemos que ocuparlos para respirar en un tiempo, que es nuestro objetivo. Thank you.
Incluso si no estás familiarizado con Bach o con alguna otra pieza de repertorio, puedes hacer este mismo ejercicio usando una escala. Podemos usar la escala de Do mayor. Vamos a poner el metrónomo nuevamente en 60. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. 1, 2, 3, respiración. 1, 2, retener. Y luego la escala. De la siguiente forma. A la cuenta de 2, 1, y respiro. Si se dieron cuenta, traté de ocupar todo el aire en mi frase musical. Y esa es la idea. Por eso les decía al principio que de pronto vamos a tener que pensar un poco en los matices. Porque si yo hago esta misma frase, esta misma escala dos veces en un sonido muy piano, de pronto nos va a quedar mucho aire. En cambio, si yo empiezo a pensar en gastar un poco más de aire y hacerlo un poco más fuerte, quizás podamos alcanzar a hacer la frase completa y llegar a nuestro límite. La idea de estos ejercicios es aprender a dosificar, que quiere decir controlar el ingreso y la salida del aire. Como último dato para entender por qué hacemos esto, si yo les pido retener durante 2 segundos, es por una sencilla razón. Siempre, como ya les he dicho, el diafragma cuando baja necesita volver a su posición original. ¿No es cierto? Necesita volver a regular esta presión. Si yo mantengo el aire, ¿verdad? Esto me va a llevar a hacer lo siguiente. ¿Verdad? Inmediatamente vamos a tratar de soplar todo porque el diafragma va a tratar de subir. La idea es justamente generar esto para que nosotros podamos dosificar y que este golpe, es decir, el ataque de la nota, no sea tan brusco y podamos aprender a entrenarlo y que podamos tener un ataque suave. En el capítulo de las articulaciones, que va a ser otra clase, vamos a hablar acerca de ataque y de tipos de articulaciones, por supuesto, y ahí vamos a profundizar un poco más en esto. Y también para ejercitar el apoyo, vamos a hacer un ejercicio más con la flauta. Vamos a ocupar una escala de Do mayor. Esta escala la vamos a hacer en la pared. ¿Cómo se preguntará? Simplemente nos vamos a apoyar en la pared, tratando de que nuestra mano acá atrás no pase, sino que quede bloqueada completamente. Y vamos a flexionar un poco las piernas. Y luego vamos a llevar nuestro aire hacia abajo, como dijimos, y levantar los hombros. Y simplemente haremos una escala, tratando de mantener el diafragma abajo con la ayuda de los músculos abdominales. Etcétera. Lo que vamos a hacer con esto es lograr que el apoyo empiece a sentirse. Otra forma de hacer este ejercicio es poniéndose en el suelo y ponernos unos libros en la zona abdominal, lo que nos va a ayudar a sentir más el apoyo. Todos estos ejercicios son a modo de introducción, ya que vamos a ir profundizando en ellos a medida que avancen las clases. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. A modo de resumen, les voy a contar qué fue lo que hablamos el día de hoy. En primer lugar, la importancia de la respiración. La respiración dijimos que es un acto involuntario, natural y esencial para vivir. Todo el mundo respira, pero no todo el mundo está consciente de cómo ni por qué respira. Sin embargo, nosotros los flautistas necesitamos aprender a respirar de forma consciente. Esto debido a que el 90% del aire que ingresa y que sale de nosotros se pierde y solamente el 10% es utilizado. Por lo tanto, nuestra capacidad pulmonar tiene que ser muy, muy grande. Para ello, aprendimos ciertas técnicas para poder trabajar y entrenar nuestra respiración. Por ejemplo, aprendimos a trabajar con el metrónomo, tratando de dosificar la cantidad de aire que ingresa y que sale de nuestro cuerpo. La idea es que este ejercicio se haga de forma gradual y combinando los números. Por ejemplo, ingresan 4 tiempos el aire, se retienen 2 y botamos en 4. Después 4, 2, 6, 4, 2, 8, 4, 2, 10. Después 4, 1, 6, 4, 1, 8, 4, 1, 10. 2, 1, 4, 2, 1, 6,
1-1-4, 1-1-8, 1-1-10, 1-10. Y de esa forma podemos ir haciendo todas las mezclas necesarias para aprender a dosificar la cantidad de aire. También hablamos del apoyo. ¿Cómo el apoyo a nosotros nos sirve para generar frases más largas y para generar también sonidos más amplios? Aún no hemos hablado de embocadura ni de calidad del sonido, pero ya la primera aproximación al apoyo es fundamental para entender qué es lo que sucede a nivel corporal. Sabemos también ahora que el diafragma baja porque los pulmones se inflan, También aprendimos que los pulmones se llenan de aire y hacen que el diafragma baje. Esto produce una presión que nosotros necesitamos mantener o aumentar, que es lo que se conoce con el nombre de apoyo. Y también aprendimos cómo respirar correctamente de acuerdo a la postura corporal. Hombros abajo, inflar hacia los lados, hacia atrás y principalmente hacia abajo. Una de las cosas que no mencionamos durante la clase es cómo el cuerpo en su totalidad participa en el proceso de respiración. Dijimos que había ciertos órganos que nos ayudan a nosotros en este proceso. Sin embargo, es el cuerpo completo el que nos ayuda realmente a generar el apoyo. ¿Por qué? Porque nuestras piernas, nuestros pies, nuestra pelvis, todo el cuerpo participa como un soporte. Es por eso que se recomienda siempre, antes de cualquier entrenamiento, realizar ejercicios ya sea de relajación, de elongación o de activación de acuerdo al estado en que estemos. Por ejemplo, si vas a entrenar en la mañana, es muy recomendable, después de la ducha, activar un poco el cuerpo. Puedes saltar, por ejemplo, puedes correr, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio aeróbico. Eso es fundamental. También nos ayuda a darnos golpes, cosas que podamos activar el cuerpo y ponerlo a disposición de nuestro entrenamiento. También nos sirven todos los tipos de ejercicios de elongación. Sí, nos van a servir mucho más cuando empecemos a entrenar la técnica de las escalas, de los arpegios y de todo lo que tenga que ver con la movilidad de nuestros dedos. Y también si tenemos un día muy ajetreado, nos sentimos muy tensos, son importantes los ejercicios de relajación también para poner al cuerpo a disposición del entrenamiento. Siempre hay que recordar que nosotros vibramos por completo. Somos un todo que vibra. No solamente vibra la garganta, o los pulmones se inflan y ya, o los dedos se mueven y estamos. Es todo el cuerpo el que participa en el proceso de la ejecución de cualquier instrumento musical. Tú eres tu propio instrumento, y la flauta en este caso es un traductor de lo que tú quieres decir. Tienes que pensar que el sonido que está dentro de ti es una vibración, que esa vibración llega a la flauta y se traduce en una melodía que puede expresar, que puede conectar, y que puede generar las más grandes emociones que tú te puedas imaginar. Así que entrena tu respiración, es la base, entrena tu postura, es la base para cualquier instrumentista, sobre todo para nosotros los flautistas, porque somos el único instrumento de viento que está realmente conectado con el cuerpo humano. Si no te habías dado cuenta, es el único instrumento que no tiene ni boquilla, ni lengüeta, ni ningún otro elemento que se interponga entre el instrumento y tú. Es una relación directa. Por lo tanto, si tú logras conectar con eso, logras conectar con tu cuerpo, con tu voz, con tu mente y con tus sentimientos, vas a lograr ser un gran flautista. Nos vemos en la próxima clase. Chao.